toma asiento, estás en tu casa. Estamos de maravilla de tener un invitado como tú, un actor consolidado a lo largo de décadas que le han tocado estar en proyectos que han sido icónicos en la televisión, no nada más nacional, internacional. Y podemos hacer cuentas con en los 90s estuviste en Mariela del Barrio. Ajá. Luego estuviste en el 2000, Cuando seas mía. Uh-huh. Estuviste en el 2010 en El Señor de los Cielos y actualmente estás haciendo la serie de El Chapo. Sí, sí, ya estoy aplicando para mi credencial del INSEM también. ya empecé a aplicar. Así a gozar de los beneficios pesos. También. Suena un buen, ¿no? Sí, es correcto. Sí, ya son casi 30 años de estar pedaleándole, mijo. A ver, vámonos por el inicio. A ver. Mariela del Barrio, este gran éxito que es el que te catapulta. Ajá. ¿Cómo llegas a Mariela del Barrio? ¿Quién te da la oportunidad? Pues mira, en realidad habían llamado a un actor ahí, Goyito se debe de acordar, estaba un actor ahí, no sé qué pasó, no sé qué hicieron, y me hablaron así como de emergencia, estaba en mi casa, y me dijeron, vente por favor, vente corriendo para hacer este personaje, y así, eran las 9, 10 de la mañana, y a las 11 ya estaba grabando, y ahí me quedé, pues un rato, fue una actuación corta, en realidad a la hora de la hora, creo que estaba demasiado grande para Ludvika Paleta. Y sí, entonces, que era tu pareja en la novela. Sí, que en realidad, pues no. Tita. Tita, yo sí era mi mamá. Ya soy el fan, yo soy el fan. Pero es que ahí está, mira, ve, justo. Sí, ahí está justo, pues es... Un look a la Elvis Presley. Pero realmente así, Rodrigo, es como se dan las oportunidades. A veces ni siquiera sabes por dónde tú le estás buscando por un lado y sale espontáneo, es de la nada. Así, de la nada. Y la verdad es que fue increíble esa historia porque trabajé con una directora que ya murió, se llamaba Beatriz Sheridan, pero que era terrible con todos los actores. Juliana nos contó de ella, que era prácticamente... Parecía Hitler encarnado de mujer. Pero a mí me besaba. Y me besaba en la boca. Me quería. Ah, ¿te amaba? Me amaba. Qué belleza. No, porque eras blanco. No. Créeme que lo que nos contó, y guardando el respeto a la memoria de la señora, contó en la van Juliana, digo, y nos ve Juliana muy seguido, digo, no la quiero balconear tampoco, pero sí se dicen saludos a Juliana Peniche. Es claro, correcto. La maldita lisiada. Fue un boom esa novela. Sí, sí, ya la maldita lisiada. Sí, claro. Posteriormente también en el 2000, Cuando seas mía, también es una novela que... Muy famosa, muy exitosa, de seguro, Chelita también. No, espérenme ahorita, déjenme. La más repetida en televisión abierta, ingeniero, de Fernando Gaitán, el escritor colombiano, sí, y ahí es, apareces, Adrián. También. Pues sí, mira, ya va en la quinta repetición ahora. O sea, no me dejan envejecer, tranquilo. Ah, pero de regalías. Gracias, TV Azteca, no me dejas envejecer. Oye, pero bueno, precisamente estábamos hablando, Mariela del Barrio, Televisa, y luego TV Azteca. ¿Qué es lo que se da para que te tengas que salir de Televisa si estabas en un momento cúspide, se podría decir, sí, o en ascenso? Sí, sí, mira, había hecho La Mentira. La última cosa que hice con Televisa fue La Mentira, que en su momento con Kate del Castillo, pues era como un éxito a las 4 de la tarde inusitado. Cuando eres joven, es el momento como para tomar los riesgos y... Pues estábamos viendo que en Televisión Azteca estaban haciendo cosas como Mirada de Mujer, estaban como Demasiado Corazón, estaban como en esa época de búsqueda, en encontrar su propia voz, ¿no? Y creo que muchos actores de Televisa nos fuimos para allá como tratando de encontrar eso, ¿no? Como darnos esa oportunidad de hacer algo distinto, no mejor, porque... Porque, de hecho, ser de los pioneros en algo exacto, diferente. Ser pionero. Fíjate, porque hemos tenido invitados y nos han contado su historia. Y, por ejemplo, es una época donde sabemos que Fernando Colunga era, pues, altamente valorado. Y, la fichita, pues, cara, digamos. Pues digamos que era... El Pokémon raro, el tazo. la baraja difícil, está no fuerte. Sé. Agarre el adjetivo que quiera de los que dijo Adrián. Y invitados como Héctor Soberón a lo mejor recibieron por parte de él algo de envidia. Y como él estaba muy, muy bien parado en la empresa, pues te mandan a la congeladora. Eso se dice. Ajá. Tú eras de los galanes y estabas en ascenso. Sí. ¿Te tocó vivir algo de esto?
La verdad, no. O sea, en realidad lo mío fue una oportunidad que se presentó de ir a hacer una telenovela que fue malísima, que se llamaba Besos Prohibidos, malísima, con Fernando Allende y Margarita Gralia, y terminó siendo algo terrible, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Chin? ¿A qué me vine? Se le echó ganas, la verdad es que se trató de hacer algo, pero como en todo, prueba y error. Y entonces trataban de hacer la primera telenovela azteca, con la telenovela erótica. Sí. Entonces ahí veías a Margarita Gralia y a Fernando Allende haciendo... ¿Malogradas las escenas, te parece? Dándose con todo. Pues no malogradas, no, porque eran dos grandes directores, pero creo que el público... No la recibió como... No la sintió, porque ese tipo de novelas tienes que involucrar. Que lo intentó también Televisa con La Verdad Oculta de Eduardo Yáñez, sí. Con escenas con Alejandra Barros, si no me equivoco. Cierto, unas escenas que es difícil de digerir, es una novela. ¿Cómo sabes de tantas novelas, Adrián? Es como... Yo soy novelero, ingeniero. Es súper novelero. La Verdad Oculta... O sea, para que un hombre te diga La Verdad Oculta... O su abuelita no. Se pone ahí a verlo. No, mi mamá. Siéntate, mijito, oye, vamos a ver la novela. Mi mamá trabajaba. ¿Algunos secretos, Adrián, que quieras soltar aquí? No tienes idea. Te sorprenderías saber las novelas que he visto, desde Esmeralda con Ignacio López Tarso. Claro. Bueno, he visto una canción. Yo también Rubí, la vi. O sea, bueno, muchísimas novelas. Y luego echaba carreritas con Leti Calderón. Bueno. Y luego echaba carreritas. ¿Qué ojos? Tiene esos ojos. Nos echábamos carreritas a ver quién llegaba. ¿Quién hacía menos tiempo de México a Jalapa? ¿Ah, sí? Sí, en coche. Y ya ves que luego ella tuvo un accidente. Ves que luego tuvo un accidente como fuerte. Sí. Es que éramos correlones, la verdad. ¿La adrenalina te provocaba algo? No, pues es que era una buena carretera, ¿no? Estaba ideal para pisarle. Era una buena carretera. ¿Qué dices? ¿Tenía buenas rectas? Sí. Bueno, tú bien. ¿Qué traías? ¿Qué manejabas? Y llegando a Perote, en ese entonces traía un... ¿Se puede decir la marca? Claro, sí, claro, adelante. Era un Jetta Turbo cuando recién salió. Bueno. Y entonces sí jalaba bastante. Claro. Pero ella tenía una Cherokee de esas. Entonces, ya son dos marcas, Rodrigo, más una. Sí, bueno, pues. Pero entonces echábamos las carreras a ver quién hacía menos. Por Esmeralda, no sé qué. Qué barro. Oye, y en el 2010 empiezas a hacer también la serie de El Señor de los Cielos, que también estamos hablando ya de una tercera década y estamos hablando de una serie muy importante que también marcó, y para mi gusto, puede ser como un parteaguas en las series. Exacto. ¿Cómo llegas al Señor de los Cielos? Me habla Epigmenio y me dice, mira, estamos tratando de armar un elenco fuerte en esta onda. Es la historia más o menos de... No es la historia del narcotráfico en México, pero está como salpicada de esos hechos, ¿no? Sobre todo esta primera parte de la historia. Y pues así, digo, Rafael Amaya es el Señor de los Cielos, sí. y pues... Si Rafael Amaya es el Señor de los Cielos, pues tú puedes ser Salinas de Gortari. Claro, pues sí. Justamente le diste al punto indicado. Si Rafael Amaya puede ser... En este momento lo voy a cortar y lo voy a guardar en mis redes sociales. Tiene toda la maldita razón. No, pero... Con todo respeto, lo dices. No, bueno, pero además es César Silva de la Garza, no es Salinas. Es César Silva de la Garza. Sí, claro. Sí, te voy a decir algo. Esta pregunta, esto que acabas de decir, era una pregunta que Adrián tenía formulada para hacértela. Yo quiero... No te quedes con las pinitas. Mira, desde que llegaste y desde que estabas anunciado, me llamó mucho la atención porque acabo de ver la serie El Chapo. Ajá. Y el personaje que haces, y voy a hablar como fan, no como parte de este programa. Exacto. El personaje que haces de Amado Carrillo, me pongo de pie, en serio, y lo hago porque es una cosa increíble lo que transmite. No sé si sea la intención, no sé si era así, incluso Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, para quien nos ven, y al lado de ese Amado que hace... Rafael, con todo respeto, es una caricatura. Desde la caracterización es algo muy, muy parecido. Pues es que, mira, acá la onda era tratar de... Pero fíjate que en esa comparación que están poniendo no es tan parecido como ahí. Ahí, como en esa. Ve eso. Pero esa es la segunda temporada. Fíjate. Pero porque hubo una transformación. En la primera temporada es la del Amado gordo, la del Amado. Sí. Subí 20 kilos, todavía no los puedo bajar, no me digan nada. Sigo luchando, estoy tratando. Nada más con el bigote y el Amado gordo. Lo que pasa es que, imagínate, llegas a una serie que tiene todas las
o sea, para producirla hubo muchas, era muy secreto, había mucha secrecía, no había, no, nadie podía decir el título de la serie. ¿Se grabó en Colombia, si no me equivoco? Se filmó en Colombia. Bajo una novela, ¿no? Bajo una novela. Bajo un título de una novela que se llamaba Dolores de Amor. Sí. Y entonces, pues todos íbamos ahí, incluso el contrato que firmas, lo firmas con Dolores de Amor, no lo firmas con El Chapo, ¿no? Cuando llego, incluso, pues yo tenía el primer capítulo, ¿no? El primer libreto, tenía los primeros episodios. Yo hasta que no llegué a Colombia, pues no me enteré de lo que íbamos a hacer, en sí. realidad. Y fue... ¿Qué ibas a decir? No, adelante, platícanos tu experiencia. Ajá. Yo te quería preguntar, en la diferencia de técnicas, por ejemplo, estuviste en Mariela del Barrio y ahora El Señor de los Cielos, que es una serie, y han pasado ya varios años, y las dos fueron muy exitosas, y bueno, El Señor de los Cielos todavía lo sigue siendo. Sí. ¿Cuál es la diferencia de la técnica en la grabación, la diferencia de la técnica en guión, en todo? Pues mira, Mariela del Barrio era una telenovela, que te lo puede decir Goyito, saludos Goyito. Mariela del Barrio, ¿sabías que Goyito trabajó en Mariela del Barrio? Sí, sí, sí. ¿Sí sabías? Nada más que tiene como Alzheimer, ya está más grande todavía, entonces se le va de repente. René Muñoz, el escritor, ¿te acuerdas de René Muñoz? René Muñoz era un actor negro que fue famoso porque hacía San Martín de Porres. Era una sí, ¿cómo no? ¿Sabes? Sí, lo ubico perfecto. Entonces él es el escritor de Mariela del Barrio. Y básicamente Mariela del Barrio se escribía en las piernas de René. O sea, era así de... Estaba escribiéndolo aquí en la oficina de la productora. Vayan y filmen. ¿En serio? Vayan, ¿así de plano? Así. Entonces, había una gran libertad como de hacer cosas. ¿Lo iban haciendo al día? Bueno, reviven a Itatí Cantoral para ganar rating. Imagínate lo que hizo la novela. La habían matado y la reviven. ¿Y bajó? No, pero tú bueno, dime si podían hacer jugar. Pero déjame decirte algo. Itatí, y ojalá algún día veas esto, pero Itatí es sin duda una de las actrices más importantes que tenemos. Definitivo. A donde va Jenna. Yo estuve con ella aquí haciendo Aventurera. Venimos aquí a Monterrey, a la arena venimos y llenamos. Cabaret también. Llenamos seis veces llenamos aquí. Y Itatí, a donde va, a donde se presenta, revienta Itatí. Nada más para regresar un poquito y hacer la comparación con El Señor de los Cielos. Ya tiene escrito. Contestando la pregunta, entonces... Ya te dije, en una telenovela de Televisa es el melodrama clásico, el melodrama es difícil de hacer, tiene su chiste, tiene su reto, tiene su punto de conexión con la gente, ¿no? Digamos, no es un trabajo tan artístico como artesanal, es un trabajo artesanal y es un trabajo de mucho esfuerzo, de muchas horas, es un gimnasio, es CrossFit para los actores. Una sí. telenovela en Televisa es el CrossFit, son 16 horas al día durante 6 meses en ese entonces, duraban 7, 8 meses las telenovelas, ¿no? Cuando Seas Mía duró 1 año y 3 meses en filmación, 17 horas de grabaciones al día, todos los actores, Sergio Bazáñez, Silvia Navarro, todos estábamos quemados, Ana Serradilla, Ileana Fox, todos estábamos cansados, ¿no? Pero luego de 1 año y medio y aparte de no poderlo gozar. Ahora, en ese sentido, esa novela, la diferencia es que pues tienes un melodrama colombiano, porque Fernando Gaitán es colombiano. Correcto. Costumbrista, y entonces es otro tipo de melodrama, ¿no? En donde ya sabemos la típica historia, no es de que la paloma, la pobre se enamora del rico, sino estamos pensando en las herencias. No, influenciado por el realismo mágico también de Gabo. De 100%. De Gabo, de los colombianos. Es correcto. Adrián, Ahí nace. Adriana, oye. Adriana Olero, su mamá le cambiaba las caricaturas, él le regresaba las novelas. Con todas estas novelas... Nos podemos aguantar tantito, necesitamos ir a una pequeña pausa, pero queremos también platicar y dejar en el aire que todas estas novelas icónicas y series que recuerdan todos los que están en la casa de todas las edades, todas fueron muy importantes, sin embargo, nada fue más importante que una película en especial que le cambió su vida personal, tanto como artística, la película Cicatrices. Cierto. Pero esto